Estoy cansada y mañana tengo un día en la radio muy complicado. Carolina, alístate, anda a la cabina, que en 5 minutos sales al aire. Sí, jefe, ahí voy, ahí voy. Radio Caníbal se come a todos en sintonía. Me quiero comer a todos mis queridos oyentes. Pero a besitos. Tenemos una llamada. Hola, Radio Caníbal. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Fabio. ¿Cuál Fabio? ¡El que te puso el huevo en el labio! No me acuerdo de ti. ¿O sí? Tenemos otra llamada. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Te quiero comer. Uy, sí, papi, cómeme todita. Parece que tenemos un oyente muy hambriento el día de hoy. Lo siento, amigos. Bueno, me quiero ir a la casa. La verdad es que ese Fabio me dejó un poco nerviosa. ¿Qué le pasa? Hay gente loca en Guayaquil. Me duele la mordida de ese tipo. Tenía cara de zombie. Me siento rara. Por un lado, quisiera comerme una guatita. Por otro lado, quisiera comerme un gordito. En fin. Bueno, me tocará ponerme coma porque ya mismo llega Antonio para jugar billar. Antonio, pidamos algo de comer. Uy, sí, tengo hambre. Se me antoja un chorizo bien grandote. Qué raro, me dan ganas de comerme a Antonio. Debe ser que estoy en mis días difíciles. No quiero que nadie me vea comiendo gente, me voy a disfrazar. Estaba pensando en Chucky, pero... estamos en Navidad y odio la Navidad. Mejor que sea el Grinch. Antonio conmigo hoy paga, porque paga. Qué rico que sabía Antonio. Hoy tengo un pelo. ¿Es pelo o es cabello? Es rizado, es pelo, qué asco. Que este gordo no conoce la depilación. Bueno, pero sabía rico. El gallito pelucón canta que canta. Gallito pelucón. Ese gallo del vecino parece que fue arriba anoche y está chuchaco. Bueno, ahora sí, me levanto y voy a soplar a trabajar. Hola queridos oyentes, bienvenidos un día más a nuestra querida emisora Radio Caníbal. El día de hoy vamos a tratar el tema de la infidelidad. Así que, ¿algún cachudo por ahí que nos tenga que llamar? Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Estás en Radio Caníbal? Con Angulo. Ajá, esta vez no voy a caer. Ya sé, Angulo, el que te puso el dedo en el... No, estimada dama, mi nombre es Jefferson Angulo. Uy, lo siento, es que ando a la defensiva. Me han hecho muchas bromas en estos días. Cuéntame, ¿tienes una infidelidad que contarnos? No, señorita, solo llamaba de parte de la tarjeta de crédito, que debe ya más de 6 meses. Mira, Angulo, métete la tarjeta de crédito por el culo. Uf,
estas culebras andan en todas partes. ¡Qué fastidio! Encima me hace quedar mal el aire. No puede ser. Bueno, a ver si me voy a la casa porque va Diego a jugar ruleta. Vamos a apostar. Si sale rojo, yo te preparo algo hecho por mí. Y si sale negro, tú me preparas algún bocadillo hecho por tus manos. Está bien. ¡Salió negro! ¡Negro, negro, negro! ¡Gané! Te toca prepararme algo de comer. Ya te voy a dar tu negro. Si supiera Diego que la comida es él. Hoy me siento como Shakira, una loba. Tiene ganas de salir. ¡Au! ¿Qué me trajiste de comer? Una buena carniza. Muere. Esta canción me hace recordar a la paloma de mi ex. Me refiero a que él de verdad tenía un animal de esos como mascota. Bueno, caballeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los ambientes laborales tóxicos. Por favor, una paloma que desee llamarnos al día... Perdón, un caballero que nos llame a contar su historia. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señorita. Llamo porque estoy harto de mi trabajo. Ayúdeme, por favor. Bueno, es normal sentirse un poco hastiado del trabajo a veces. Sí, pero yo llevo más de 20 años en este trabajo y todas las veces sin excepción me insultan miles de personas refiriéndose a mi mamá. Me dicen hijo de p***. ¿Lo insultan? ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué ambiente tan tóxico del trabajo en el que tú estás? Disculpa mi intromisión, pero ¿en qué empresa u organización tú trabajas? Soy árbitro de fútbol. ¡Ah, mira, pues, hijo de p***! Uf, que me tocan unos oyentes de mierda. Pero bueno, voy a relajarme. Vamos a ver una película con Mariana en la casa. Esta película es el episodio 10 de las Guerras de las Galaxias, dirigida por el gran cineasta internacional Miguel Mitte. Así ni ganas vean de verla. Ya regreso, voy a ver algo de comer. Un sabor exquisito, Mariano. Como agridulce. Me gusta. Finalmente el tal Mitte no ha sido tan mal director. Hola, mis queridos oyentes de Radio Caníbal. Oye, esa canción la verdad me hace recordar a mis épocas de farra, no sé ustedes. Bueno, vamos a seguir con el programa. El día de hoy estamos hablando sobre las personas machistas, los hombres machistas. Así que algún hombre machista por ahí que quiera comentarnos algo, por favor llámenos. Ahorita nos está entrando una llamada. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, soy Juancho Macho Camacho. Señor Camacho, ¿cómo está? Un placer. Cuéntenos, ¿quiere comentarnos algo? Le quiero preguntar algo. ¿Qué hacen dos neuronas en el cerebro de una mujer? Supongo que pensar juntas. No, eso nunca va a pasar,
porque las mujeres son mononeuronales. Dígame, ¿en qué se asemejan las mujeres a las botellas de cerveza? ¿En que ambas son agradables para una reunión? No, en que las dos están vacías del cuello para arriba. ¿Sabe usted en qué se parecen los dinosaurios a las mujeres inteligentes? Supongo que en que son imponentes. No, en que en la actualidad ni los dinosaurios ni las mujeres inteligentes existen. Bueno, ya. Eso ha sido todo el día de hoy en nuestro programa Radio Caníbal. Parece que el día de hoy estaba un poquito machista el tema, así que dejémoslo así. Nos vemos mañana. Besos. ¡Mua! La verdad que el señor machista me dejó hoy un humor de mierda. Hoy detesto a los hombres, no los quiero ver. Así que voy a llamar a una amiga para que vaya a mi casa. Eso, amigo. Vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Quiero conocer a un hombre por una cena romántica. Vivir un idilio de ensueño. Tú sabes, no estar en una relación. Pero amiga, si tú tienes tantos amigos hombres. Está Diego, Antonio, Mariano. Sí, pero ya me los he comido a todos. ¡Ay, golosa! No pienses mal, es que ya no me hablo con ellos. Amiga, ¿sabes que yo tengo un amigo que se llama Lorenzo? ¿Qué te parece? Se lo voy a llamar. Pero yo sí le hago a esa gordita. Está bien despachada. Me la voy a comer. ¡Carolina! ¡El diablo! Ay, toda mi vida solo he comido salchichas. Hay que ser mente abierta y probar de todo. Ahora voy por la tortilla. ¿Quién es? Soy Lorenzo. Lorenzo, qué bueno que hayas venido. Pasa. ¡Tengo hambre! Yo también. Cenemos a la luz de las velas. El periódico. Colarnos juntos en el autobús. Cantar hasta quedar afónico. Viviendo juntos, juntos. Un día entre dos parece mucho más que un día. Loco ese sueño, porque ando leyendo huevadas.